Baby love, I think I've been a little too kind. Didn't notice you walking all over my peace of mind. And the shoes I gave you as a present, putting someone first only works when you're in their top five. And by the way, I'm going out tonight. Best believe I'm still bejeweled. When I walk in the room, I can still make the whole place shimmer. And when I meet the band, they ask, do you have a man? I can still say I don't remember. Familiarity breeds contempt, so put me in the basement when I want the penthouse of your heart. Diamonds in my eyes, I polish up real, I polish up real. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos arrancando Todo Pasa por la Pantalla de América Tucumán. Muy buenas tardes a todos, nuevamente bienvenidos. Qué lindo comienzo, cada vez más cerca, Taylor Swift, Natalia, Sabrina y nuestra querida Florencia ya están pensando qué van a hacer para poder ver a esta artista que está cada vez más cerca de Sudamérica. Después les vamos a contar detalles de la presentación en Argentina de esta gran artista. Bienvenidos a todos, buen jueves, aquí estamos arrancando por la pantalla de América Tucumán. Nosotros vamos a hacer un recorrido, por supuesto, por nuestras calles tucumanas en esta jornada de día jueves primero de junio. Arrancamos junio con un montón de cosas para compartir con ustedes en materia informativa. Y por supuesto con la música, con la buena onda y con este lindo, lindo comienzo musical de esta gran artista que los fans, cuando comenzaron a anticipar la que venía a la Argentina, bueno, dijeron, tenemos que comprar las entradas. No sé cuánto costarán las entradas, si para Luis Miguel cuestan 30.000, 40.000 pesos, no sé cómo van a estar las entradas para Taylor Swift. Bueno, viene a la Argentina, seguramente Wada también me va a pedir ir a verla. Estamos en calle Lavalle La Rioja, la bienvenida, ahí estamos con ustedes, con nuestras cámaras. Buenas tardes a Franco Majul, Pablo Posleman, Damián Romero, equipo de Todo Pasa que están del otro lado, ustedes. Todo lo que sale aquí perfecto es por ellos. Ya dijimos Natalia y Florencia, nuestras cámaras, en la asistencia de la producción, nuestra querida Sabrina Sir, como siempre, gran equipo. Ahí estamos en la zona de 24 de septiembre y avenida Mitre. Arrancamos junio de esta manera. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no vamos a tener lluvias, pero sí vamos a tener días nublados en la provincia, en Tucumán. Y en el resto, por supuesto, del país, con algunas precipitaciones que van a ir cambiando en la medida que pasen los días y que lleguemos a la fecha del 21 de junio que ingresa la nueva estación del año, que es otoño. Córdoba y 25 de mayo, no hay nadie, soleado, así estamos mostrando nuestra querida ciudad de San Miguel de Tucumán. Recuerden que el día 3 y 4 de junio, arranca la colecta de Cáritas, la colecta 2023, donde este año va a tener la particularidad que en todas las parroquias van a estar trabajando y van a poder recibir todo lo que no necesitamos en casa, lo que tengamos en material
en desuso, pero en buenas condiciones, pueden acercarlas a las parroquias. Es una campaña que tiene una historia maravillosa de trabajo comunitario que vienen realizando hace muchos años Cáritas en todo el país. Y este año el lema es miramos, mirarnos, encontrarnos y ayudarnos. Esto es lo que en la jornada de ayer cuando se hizo la presentación oficial de la colecta de Cáritas 3 y 4, que se ha adelantado porque van a coincidir con las elecciones el próximo 11 de junio. Elecciones que todos nos preguntamos, ¿va a haber elecciones el próximo 11 de junio? Bueno, toda esa información vamos a tener en la jornada de hoy. Vamos con los títulos en el desarrollo. Estamos con 21 grados de temperatura, con 5 minutos de las 4 de la tarde. Otra vez los alumnos de los colegios, de los establecimientos escolares, volvieron a dar la nota. ¿Qué pasó en la zona de Yerbabuena? Bueno, esto pasó. Preocupación en un colegio de Yerbabuena por un estudiante que llevó un arma. Intervinieron las autoridades de la comisaría de Yerbabuena y el centro de orientación escolar del Ministerio de Educación de la provincia. La paz de los alumnos de ese colegio se vio interrumpida esta mañana cuando uno de sus estudiantes llevó un arma descargada a la institución. Ahí estamos mostrando la imagen del arma que fue secuestrada. El hecho se conoció a partir de la denuncia que realizó el propio director del establecimiento. El comisario Walter Colombres habló, explicó lo sucedido de la institución. Esto está ubicado en calle San Lorenzo al 200 de la ciudad del Jardín, de la zona de Yerbabuena. Con respecto al estudiante, que se procede, por supuesto, a dar el pase a otro colegio, ya que esto es considerado un hecho gravísimo. Recordemos que el ministro de Educación, Juan Pablo Lismájar, dijo que los estudiantes que tengan esta actitud no van a poder ingresar a ningún otro establecimiento. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir con este tema que está dejando mucho que desear en la provincia de Tucumán. La alarma, la preocupación en todos los establecimientos escolares. Volvemos con más títulos en la tarde de Todo Pasa. Durante la mañana de hoy, Juntos por el Cambio realizó de manera formal la denuncia a la justicia federal con la entrega de drogas a cambio de votos. Drogas a cambio de votos, Juntos por el Cambio formalizó la denuncia en la justicia. Referentes de Juntos por el Cambio hicieron efectiva la denuncia ante el Tribunal Fiscal. Drogas por votos, entendemos de qué se trata el narcotráfico. El cambio de votos por droga es una realidad en la provincia. Se presentaron los videos que dan fe de esto. Hoy la denuncia involucra a punteros de Juan Bautista Alberdi y hay denuncias también de punteros de la zona de Las Talitas de Villa 9 de Julio que estarían entregando votos, drogas a cambio de votos. Bueno, habrá otras denuncias en los próximos días. Reiteramos, referentes de Juntos por el Cambio hicieron efectiva esta denuncia ante el Tribunal Federal. Drogas por votos. Esta es la noticia del día y nosotros mostramos allí en pantalla lo que ocurrió durante la mañana de hoy. Continuamos con protagonistas y en este caso rumbo al 11 de junio. Recién nos preguntábamos, ¿habrá elecciones el 11 de junio en Tucumán? Todavía tenemos los tucumanos esa incertidumbre. Es por ello que recibimos hoy en los estudios al contador Domingo Amaya, candidato a legislador. ¿Cómo le va, contador? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Así que bueno, estaba escuchándote todas tus informaciones. ¿Qué opina acerca de esto, sobre esta denuncia? A veces, como se dice, es un secreto a voces. Es decir, en cada barrio que uno va, los vecinos a veces no se animan por el temor que tienen, pero te lo comentan. Sí. Es decir, uno de los temas que más preocupa hoy es la inseguridad. Es el narcotráfico, es
la gran preocupación que tienen las abuelas, los padres, las madres de los jóvenes que están enfermos, que son engañados con esta basura, con esta porquería de droga, y ellos ven que no hay un accionar, y sucede eso en sus barrios. La vez pasada estuvimos en la costanera, reunido ahí, llevándole servicio a los vecinos. A 3 cuadras había un allanamiento por esta situación. Entonces esto es constante. Claro, no es de ahora, esto ya viene. No, no es constante. Es decir que yo creo que tiene que haber una política más firme, políticas de Estado que tengan que ver con combatir a los verdaderos narcotraficantes, ¿verdad? Y que no haya, que no se apañe a nadie, sea quien sea, ¿verdad? Y si algún político que está enfermo con esto, que se cure, ¿verdad? Cualquier persona tiene derecho a curarse. Los punteros también están involucrados en este tema. Bueno, pero si están ellos, consumen, ahí el Estado tiene que preocuparse para que se cure, no hay que perseguir al enfermo, hay que perseguir a los delincuentes que se enriquecen con la muerte. Claro. Bueno, contador, ¿cómo estamos con las propuestas para llegar a ocupar un recinto allí en la legislatura? Bueno, la verdad que nosotros ya te venimos trabajando en un paquete de leyes donde vemos, pero ¿en base a qué estábamos trabajando? Para que te ven, viendo las necesidades que nos dicen los vecinos. Cuando salimos a caminar, vamos a caminar los barrios y vemos toda esa preocupación que hoy tienen los vecinos, la falta de servicios, los servicios cloacales. Es un desastre, la verdad. No hay barrio que no haya un foco de infección y de contaminación por el tema cloaca. Eso es fundamental. Y para eso hay que establecerles presupuestos, leyes, para que ir exclusivamente a dar esa solución. Otro de los problemas que tenemos en la gente, vemos que el 55%, casi el 60% de tucumanos no tiene gas de red. Y el gas significa salud, porque es mejor cocción de los alimentos, se cuecen mejor, más calefacción, más salud y más higiene con agua caliente. Es decir, este tipo de cosas, estamos trabajando en una ley donde queremos armar un fideicomiso, donde el Estado provincial arme ese fondo, la empresa de gas se vea obligada a seleccionar a las empresas más serias de Tucumán, no esas truchas que vinieron a estafarlo y se fueron, ¿verdad? Que se pusieron en una oficina frente de Gas Nord y ya se creían que tenían la garantía, donde hoy en San Miguel de Tucumán hay 20.000 familias que le pasa la red por frente de su casa y no puede conectarse por el valor del precio. Entonces ese fideicomiso, ¿en qué consistiría? Que se le conecte y la gente pueda pagar esa conexión, como es una empresa privada, en la factura de gas. Y los fondos que si cobre la empresa y todo lo que se va pagando, vuelva, digamos, a ese fideicomiso para que se sigamos conectando, ¿verdad? Creo que ese es uno de los... Le hago sencillo, sí, más, un poquito más complicada la ley. Después estamos trabajando con la ley de fomentar la creación de escuelas de oficio en cada uno de los ámbitos municipales para capacitar y preparar a los jóvenes. Pero eso tiene que ir acompañado con una política de incentivo tributario a las empresas, porque tenemos que empezar a incentivar a las empresas que empiecen a tomar a los jóvenes que hoy lamentablemente están desahuciados, por eso van camino a esa porquería de la droga, que lo engañan. Entonces también estamos trabajando son leyes que tengan que ver con el desarrollo de energías limpias, energías sustentables como es la eólica, solar, que nosotros tenemos desperdiciado en Tucumán nuestra naturaleza, lo aprovecha Salta, Jujuy, Catamarca, que tienen en todo el cordón montañoso del oeste energías solares, nosotros no lo tenemos, y eso significa trabajo, significa más ingresos para la provincia, por las regalías que significa generar, y también todo el este tucumano está en condiciones de generar energía eólica por el viento que hay, y eso no lo digo yo, lo dice un especialista, un doctor en el ambiente. Y también vamos a trabajar en el tema inclusión. En el tema inclusión, el sueño es llevar una ley donde también exista un centro de atención a la familia maltratada, golpeada, porque ya no se trata solo de violencia de género, sino también hay violencia contra los niños, contra los abuelos, contra las personas discapacitadas. Bueno, y trabajar todo ese tema y la inclusión, fundamentalmente la inclusión, que a veces con leyes y con ordenanza hacemos que todos estén incluidos.
Contador, están recibiendo mucho respaldo a nivel nacional, inclusive en esta semana estuvo el ingeniero Macri, ayer estuvo María Eugenia Vidal, este viernes creo que está llegando otro funcionario. ¿Estuvo ahí presente usted? Sí, 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 estuve acompañando junto Miguel con el cambio. Miguel Ángel Pichetto también que estuvo. Ah, sí, es un gran amigo de hace muchos años, un gran dirigente Pichetto, la verdad que un tipo que tiene muy clara la política y la visión de futuro para nuestro país. Sí, sí, sí. ¿Cómo avizora lo que van a ser también las elecciones a nivel nacional? Yo creo que Junto por el Cambio va a ser gobierno, porque la gente ya quiere un cambio. Ha tenido una experiencia muy mala en este tiempo, porque, a ver, no es que nosotros, políticos y la oposición, podamos decir eso. En cada puerta, en cada vecino, ellos padecen todas estas problemáticas. Yo no vengo a criticar, simplemente a transmitir lo que los vecinos te dicen. Es decir, lo sufre. La inseguridad, la situación económica que no les alcanza para nada, el empleo, es decir, la falta de trabajo, la de salud, que los hospitales, ustedes cómo están, los médicos totalmente lo desprestigian, no, lo maltratan, sí, pero sí lo aplaudíamos en la pandemia porque estábamos con miedo, ahora ya no lo aplaudimos, es como que le pegamos una patada, ¿verdad? Entonces esas cosas no se hacen. La educación. Hay una falta de política general en el desarrollo y en seguridad no hay inversión. No hay inversión en lo que es el desarrollo tecnológico. Tucumán tendría que tener San Miguel de Tucumán y San Miguel de Tucumán tenía que tener 3.000 cámaras mínimas de control. ¿No es el primer entrevistado que escucho que dice que el tema de la seguridad también cree que se tiene que trabajar para cuidar a quienes nos cuidan? Porque, a ver, en la policía de Tucumán sí, sí. Yo sé a lo que vos vas. Sí, sí. Yo siempre digo que hay que copiar lo que está bien hecho en otros lugares, ¿ok? Y no estoy hablando de otros países, estoy hablando de Córdoba, de Mendoza, de la Ciudad de Buenos Aires, de Tigre, de San Fernando, donde ellos trabajaron con toda una estrategia y una logística. Tecnología y personas, pero las personas tienen que estar capacitadas, tener sus elementos, ¿verdad? Porque tampoco no podemos mandar a la calle chicos que no están preparados, que solo ingresaron por una cuestión de amistad. El tema de seguridad es un tema muy serio, donde las fuerzas de seguridad tienen que estar divididas en lo que es la prevención, en lo que es la represión del delito, que no es el mismo que hace prevención, y la investigación, porque esos son tres caminos que tienen que emprender la fuerza. Pero si es que todo van a hacer todo, no sirve. Eso no sirve, tiene que haber una política seria y de personas que sepan sobre el tema de seguridad, ¿verdad? Que estén preparados, especialistas, y sí que hay que traer gente de otro lado para que nos enseñe, hay que traerlo. Claro, bueno, ¿cómo están trabajando para el municipio? ¿Cree que la candidata mujer sería una de las primeras? Muy bien, es lo que nosotros vemos en la calle. Betty Ávila va a ser la intendenta, si Dios quiere, va a continuar el proceso ese que comencé yo, después Germán. Continuará ella. Y también, bueno, pedimos, te doy gracias por esta oportunidad para pedirle a tus audiencia que nos apoye a nosotros, a la lista 079, Viva la Ciudad, de Juntos por el Cambio. ¿Quiénes lo acompañan? Bueno, la encabeza como gobernador y vice, Roberto Sánchez y Germán Alfaro, Beatriz Ávila como intendente, y me acompaña Johnny Ávila, un hombre muy comprometido con lo social. La verdad, como Daniel Alfaro también, lo vemos cada día en cada operación que hacemos, o operativos, mejor dicho, que hacemos en los barrios, con tema salud, con tema inclusión, con Sandra Miranda, que también es una de las cosas que queremos llevar a cabo en todo el ámbito de la provincia, que lo inició Sandra en el Consejo, que es la Escuela de Lengua de Señas, porque queremos que toda la provincia tenga esa posibilidad, porque no puede ser que sea acá y las demás personas no tengan esa posibilidad, porque a veces hay en las mismas casas personas que no se pueden comunicar. Totalmente. Entonces queremos que todos tengan la posibilidad. Inclusive este fin de semana estuve en la parroquia. Y que sea gratuita, que sea gratuita, eso es lo que queremos. Inclusive este fin de semana estuve en la parroquia, que aprovecho y saludamos a la gente de la parroquia de Fátima. Han incursionado que mientras el sacerdote está dando la misa, de una persona. Muy bien. Y los había invitado para la próxima semana, porque ellos también piden eso, ser incluidos. Totalmente. Inclusive nosotros mismos en los medios, también poder tratar de comunicarnos. Todo lo que es discapacidad debe ser incluido.
Y van a trabajar conjuntamente desde el Consejo y la Legislatura. El Consejo, para que los consejos de las localidades, de los municipios, se adhieran a la ley. ¿Verdad que es muy importante eso? Es decir, no malgastar los dineros en cosas que a veces son superfluas y que yo no estoy en contra de los programas sociales, ni de la ayuda social, ni de los planes sociales. Estoy en contra de que esos planes sean eternos. Estoy en contra de que el político que ha gestionado ese plan lo tome como rehén a esa persona. Esas son las cosas que estoy en contra, ¿verdad? Es decir, estoy en contra que reciban aquellos que no merecen recibirlo y que lo reciben por una cuestión de amistad política. Entonces, tenemos que empezar a ver bien las cosas, sentarnos, sincerarnos. ¿A quién se destina también esa ayuda? ¿Cómo? ¿A quién se destina la ayuda? Por eso, fundamentalmente. Es decir, por eso yo creo que el ámbito de la legislatura es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de una provincia, como es la Cámara de Diputados, como es la Cámara de Senadores Nacional. Porque ahí es donde tenemos que tener un gran desafío, no importa los colores políticos. Lo que sí tenemos que hacer, y una propuesta es, en una mesa, pensemos Tucumán. ¿Qué Tucumán queremos? ¿Queremos recuperar el Tucumán del orgullo? Ese Tucumán que nos hacía sentir orgullosos de las universidades, de la industria, del ferrocarril. ¿O queremos seguir postrado y cada vez más atrás que las provincias vecinas? Bueno, ¿tenemos elecciones el 11? El 11 está previsto que así sea, así que estamos trabajando para eso, visitando los barrios, escuchando a la gente, para que después sigamos trabajando, porque no se trata de solo ir a buscar el voto. También estamos trabajando, ya nos adelantamos en trabajar en paquetes de leyes, para que la gente, cuando lleguemos, podamos darle un servicio como corresponde, que es la política. La política es la herramienta para poder transformar en un bienestar la vida de la gente. ¿Verdad? Hoy hay un desarrollo tecnológico enorme y nosotros no estamos viendo eso. Bueno, contador, muchas gracias. Termina un periodo de diputado también. Así es. Y va a volver a la provincia. Si sí, sí, trabajar. Así es. Sí, siempre estuve, no es que voy a volver. No, digo. Siempre estuve. A trabajar ya desde la legislatura. Sí, sí, trabajé desde allá también, traje muchas obras cuando fui funcionario nacional. Así que más allá de lo que diga el oficialismo, algún día nos podemos sentar en una mesa y mostrarle todas las obras que hice en beneficio de mi provincia. Bueno, lo esperamos siendo legislador. El programa le va a traer suerte. Bueno, Dios quiera, Laurita, muchas gracias por invitarme y desearte también mucho éxito a vos en este programa. No, gracias, gracias. Ahí escuchábamos la palabra del contador Domingo Amaya, diputado nacional, candidato a legislador de la lista de Juntos por el Cambio. Vamos a ir con más información y en este caso tiene que ver con la prórroga de la moratoria. Recordemos que la prórroga de la moratoria se ha extendido hasta el 30 de junio, la moratoria municipal. Es por ello que el municipio capitalino ha extendido hasta el día 30 el régimen de regularización tributaria, que ofrece un descuento del 100% de intereses a los contribuyentes que cancelen de contado y hasta 3 cuotas el total de la deuda. La moratoria también permite financiamientos de hasta 12, 24 y 30 cuotas con un descuento del 70%. 21 grados la temperatura actual. Nosotros vamos a ir a la primera pausa. Allá está el diputado nacional Roberto Sánchez, candidato a gobernador por Juntos por el Cambio. También vamos a escuchar lo que ocurrió durante la mañana de hoy sobre la presentación y también las propuestas para ser gobernador de los tucumanos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años de lanzamiento. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Acaban de aprobarlo al instante. Pensá en tu negocio. Pensá en tu familia. Pensá siempre en grande. Pensá en macro. Viendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia en estar al día con la tecnología, ¿no? Y poder comprar y poder tener tecnología de estas características. Es una herramienta más
que tiene este querido hospital de la ultimísima generación. Un barrido abdominal, un minuto demora. La fidelidad que tiene la imagen esta es extraordinaria. Se puede reconstruir en 3D y eso nos da un diagnóstico muy preciso y certero. Quiero destacar el compromiso y la calidad de nuestros médicos, del personal que atiende, porque no es fácil atender a niños y acá dan una atención de excelencia. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jalto, Juan Mansur. Acá en la zona del ex autódromo, donde está la pista de ciclismo municipal, con un torneo interprovincial, y la verdad que estamos sorprendidos de la cantidad de inscriptos, de lo que ha generado esta expectativa, porque no solamente han venido de otras provincias, sino que han venido de otros países como Chile y Colombia. Gran concurrencia de público, esto es lo que tiene que ver para la familia, lo que es el fomento del deporte desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y lo que anticipo es que pronto vamos a comenzar en este mismo lugar hacer una pista de atletismo que nos han pedido los atletas de primer nivel. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Más obras para vivir mejor. Tradiloj cuenta con más de 40 años de experiencia brindando soluciones efectivas e innovadoras en logística y transporte. Nuestros servicios de almacenamiento en más de 20 sucursales, en mercadería general, peligrosa química y minería, entre otras. Contamos con una amplia flota de transporte a nivel nacional e internacional. En Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile y Perú. Tradiloj, más de 40 años de experiencia. Sigamos construyendo. Graciela Gutiérrez, intendente, 2023. Aldo Salomón, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Miguel Acevedo, vicegobernador. Tucumán para la victoria. Lista 821. Bueno, ¿te decidiste? Bueno, pero ahora empieza todo el laburo, empieza todo lo complicado. No, lo complicado era decírselo a ella. Claro. ¿Qué? Tienes razón. Ya confirmo, salud. ¿Qué? ¿Qué te casás? Pará. Llama vos. Recomendá que ganás 10 mil pesos. Vosotros 10 mil. Y ganamos todos. Orellana con la gente. Siempre está presente. Soy José Orellana, uno de los mellizos, hombre del interior. Juntos vamos a la legislatura este 11 de junio. Nosotros contamos con ustedes, ustedes pueden contar con nosotros. Somos lo que estuvimos, estamos y seguiremos estando con ustedes. José Mellizo Orellana, legislador. Partido Tucumán Innovador. Lista 493. Osvaldo Jaldo, gobernador. Miguel Acevedo, vicegobernador. Juan Mansur, conducción. Orellana con la gente, siempre está presente. Buenos Aires siempre te espera. Hola, soy Daniel de Llana y como legislador provincial sé que con trabajo y educación haremos la ciudad que nos merecemos. Hacé un uso responsable del agua. Duchate en vez de bañarte. El baño gasta 15 veces más que la ducha. Cerrá el caño mientras te lavas los dientes, te afeitas o te enjabonas las manos. Si lavas los platos a mano, usa un balde u olla y no lo hagas con el caño abierto. Arregla las fugas de agua en tu hogar. Los caños que gotean pueden llegar a desperdiciar 11.000 litros al año. Si tenés jardín o plantas exterior, regalas por la noche. No regar calles ni lavar veredas con manguera. Cuida recursos. SAT, a tu lado, como nunca. Nos propusimos el sueño de una ciudad mejor para todos y trabajamos todos los días para volverlo realidad. Hoy, Bellavista es la ciudad que siempre quisimos. Revalorizamos nuestra historia, mejoramos nuestro presente y garantizamos nuestro futuro. Aún quedan muchas historias por escribir y más sueños que cumplir. Juntos, vamos a lograrlo. Thank you.
Vamos a gobernar para todos los tucumanos. Es necesario reducir el bochornoso presupuesto de la legislatura de Janto. Vamos a eliminar todas las partidas de gastos políticos y discrecionales que hoy hay en el Poder Ejecutivo. Con estas modificaciones crearemos un fondo para hacer las obras urgentes que Tucumán necesita. Nuestra prioridad es Tucumán. Nuestro proyecto es Juntos. Roberto Sánchez, gobernador. Germán Alfaro, vice. Juntos por el cambio. Con 10.000 votos, la izquierda entra por primera vez en la legislatura. Nos plantamos ante los poderosos y le ponemos el cuerpo a la pelea por salario y contra la precarización. Enfrentemos el fraude de los acoples del PJ y cambiemos. Hagamos historia. Queridos vecinos, mi nombre es Cristian Petersen y soy concejal desde el año 2019 y quiero contarles de mi labor parlamentaria. Hicimos la ordenanza Más Luces, Menos Ruido, que es la prohibición de pirotecnia sonora mayor a 70 decibeles. También creamos la primera comisión de Mujer, Género y Juventud en el Honorable Consejo Deliberante. En articulación con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ONGs y adultos con autismo, creamos el primer centro multidisciplinario para personas con TEA de la capital y de la Argentina. Durante toda la pandemia estuvimos presentes en los diferentes barrios haciendo sanitización y fumigación. Focalizamos nuestro trabajo en la revalorización de espacios públicos, como la Plaza Lozano Muñoz, la Plaza Rufino Cosio, la creación de la plazoleta del Padre Martín Martín Martín, la pavimentación de diferentes arterias de la ciudad, el desmonte y la conectividad con la apertura de calles de la ex Cuetería Pacífico, el desmonte del Campo Norte y la limpieza constante del Canal Norte. Sé que falta mucho por hacer. Es por eso que quiero seguir gestionando hechos concretos que mejoren la calidad de vida del vecino. Acompáñanos con tu voto. Estamos acá con la interventora del Instituto de Vivienda, la arquitecta Nora Belloni, recorriendo este emprendimiento conocido como Manantial Sur, de 2.500 viviendas, que se inició en el año 2012 y después de varios años de ejecución, bueno, después se paralizó la obra durante el gobierno anterior, como tantas obras en todo el país, y desde este gobierno, que se esmera por construir, no por paralizar, a través del programa Reconstruir, se está financiando al Instituto de Vivienda para que pueda terminar, y está terminando, un total de 952 viviendas que habían quedado paralizadas. Ya se ha entregado una buena cantidad de viviendas que se las ha podido terminar y todavía quedan unas 300 por terminar. Porque más que estar, es compartir. Más que oír, es escuchar. Más que hablar, es convencer. Más que prometer, es actuar, es trabajar, es seguir construyendo un futuro mejor. Con compromiso y honestidad, es con cada vecino de Monteros, es juntos. Panchito Serra, intendente. Soy Federico Romano Norri. Desde el Consejo Deliberante quiero acompañarte a vos, vecino de San Miguel de Tucumán. Hicimos muchas cosas en la ciudad, pero es necesario seguir trabajando juntos. Voy a trabajar para que en San Miguel de Tucumán demos un paso adelante. Trabajaremos en obra, emprendimiento, turismo y sobre todo para mejorar el tránsito de la ciudad. Todo es política, todo lo relacionado con la vida en común es política. Decidí acompañar a las mujeres tafiseñas a través de la red de mujeres. También lo vengo haciendo hace un tiempo al servicio de los abuelos y abuelas de mi ciudad. ¿Cómo no dedicarme a la política si en definitiva la política es estar al servicio de los demás y es lo que vengo haciendo hace mucho tiempo? Soy Alejandra Rodríguez y defiendo la política como una práctica de servicio. Alejandra Rodríguez, intendenta de Tafí Viejo. Tenemos futuro.
y te tiramos a remar. Amor, cuando te mueres mañana, te llamamos a votar todos los días de la semana. Si te pillas por la prima, la gran manzana, te llamamos a hacer tiempo la fortuna y el pan. Ay, ay, hombre, mamá, te conectaste con el gol. Sí. Estamos esperando que tú hagas un error. Los muchachos con mi cosa le hizo un gol. Treinta y cinco minutos pasan de las 16. Nosotros seguimos escuchando la palabra de los protagonistas rumbo a lo que van a ser las elecciones en la provincia de Tucumán el próximo 11 de junio. Bueno, la pregunta es, ¿se van a hacer las elecciones el 11 de junio? Estamos con uno de los candidatos de Juntos por el Cambio, que encabeza la lista para gobernador, el diputado nacional Roberto Sánchez. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Bueno, arrancamos el programa hoy con la denuncia que Juntos por el Cambio ha realizado en la jornada de hoy. Cuénteme detalles de esto. A ver, nosotros venimos recorriendo distintas localidades de la provincia, distintos barrios de la provincia, y bueno, gente, como lo dije en algún otro medio, nos decían de que solían entregar drogas por un voto, ¿no? Claro, drogas por votos. Así es, así es. Y nosotros, bueno, en algún programa televisivo yo lo repetí, ¿no? Sí. Lo que escuchaba de lo que decían los vecinos en cada una de nuestras caminatas y de nuestros recorridos. Y bueno, esto tomó estado público y también por ahí, digamos, una reacción de la misma gente del gobierno, y nos decían de que debíamos hacer la denuncia, y en realidad lo que dije yo era de que había escuchado tal cosa. Después que pasó eso, y también escuchamos a un profesional del tema y alguien que está trabajando, que es un psicólogo, Mustafa, sí, sí. Dijo claramente lo que decía, lo que había manifestado yo era cierto. Lo que habían denunciado estos vecinos. Exactamente. Y él lo veía en carne propia y en años anteriores también lo había visto. Y en algunos casos decía, que es un delito total, el hecho de que les retenían el documento previo a las elecciones para llevarlo después a votar. Bueno, después que pasó eso, nosotros empezamos a recibir algunos videos, algunas documentaciones, claro, de gente que... ¿Ustedes tienen esa prueba? Claro, la presentaron a la justicia. Nosotros hicimos la denuncia, presentamos, la dejamos hoy en la fiscalía, en el juzgado federal. Y bueno, ahí están distintos videos a donde se nombra a personas. Esto ocurrió en la ciudad de Alberdi. El foco ahora está en Juan ahora Bautista está en Alberdi, pero esto está empezaron en todas las provincias. A llegar denuncias, ¿no?, de otros municipios. Exacto, era que nos llegaban. Y bueno, esos videos, digamos, en un pendrive le entregamos y a la justicia federal, ¿no? Que ahí hay denuncias a las autoridades municipales y también a autoridades policiales. Y lo que nosotros queremos es justamente que podamos cambiar la situación que hoy tiene la provincia. Nosotros de ninguna manera queremos politizarlo, ¿no? Porque claro, ha sido de pasada lo que... En una entrevista televisiva manifesté esto estamos absolutamente convencidos que hay que poner todo el esfuerzo necesario del Estado para poder combatir el narcotráfico acá en la provincia de Tucumán, ¿no? Hay que emplear recursos, hay que hacer mucha inteligencia, hay que hacer mucha prevención, hay que invertir en las nuevas tecnologías, ¿no?, para dotarla a la policía, a los investigadores, combinar todas las fuerzas policiales, tanto municipales, provinciales, las fuerzas federales, ¿no?, la PCA, también la gendarmería. Hay que hacer una fuerte inversión en eso, porque sabemos que esto ataca y cuando ataca o cuando entra a una casa no pregunta de qué signo político sos, ni si tenés una determinada pasar, ¿no?, si tenés... tenés un buen pasar o sos una persona que hoy no te alcanza para comer. Ataca a todos los rangos de los estados de la sociedad, ¿no? Y eso destruye, por supuesto, destruye la familia, ¿no? Destruye, sabemos que empiezan a desmembrarse, problemas con la mujer, problemas con el marido, con sus hijos, con el padre,
Es un problema grave, muy grave para Inclusive nosotros, Tucumán es gravísimo. Tiene las madres que luchan muchísimo. Claro, las madres del pañuelo negro, por supuesto. De los pañuelos negros, la hemos invitado acá al programa y nos comentaban que la lucha no es de ahora, viene desde siempre. El trabajo también arduo que tiene que realizar el Totalmente. Estado, ¿no? Para la contención. Por eso, exactamente. Recién hablaba yo de lo que tiene que ser la prevención, ¿no? Es lo que más tenemos que agudizar, es la prevención. Por supuesto que es posible lo que le está pasando a la madre de los pañuelos negros, que ya cuando la persona ha caído en las trampas de lo que es las drogas, tenemos que tener un proceso rápido y que todos podamos acceder, ¿no? Sea del nivel económico que sea, para poder recuperarnos, ¿no? Para poder recuperar a ese tucumano o a esa persona que ha caído en estas condiciones. Hay muchas personas que no tienen un dinero para pagar en algún lugar para que los pueda recuperar. Por eso hay que trabajar muy seriamente sobre el tema. ¿Va a trabajar fuertemente si llega a ser el gobierno? Vamos a hacer y vamos a trabajar seriamente sobre esto. Como yo digo, el orden de prioridades que tiene el gobierno de la provincia es muy diferente al orden de prioridades que hoy tiene los tucumanos, ¿no? Estamos hablando de un flagelo que es un flagelo de las drogas. Que muchas Habiendo veces... una ley, esta mañana hablábamos con la producción, ley de narcomenudeo versus droga por votos. Sí, ¿Habiendo lamentable. Una ley que se puso? Sí, es una ley, Hay que trabajarla. No, se está trabajando, pero no alcanza, es como un parche, ¿no? Hay que trabajar más profundamente, hay que ir al hueso. Acá, solamente se ve al que consume o al que tiene un paco, que tiene un porro, solamente ahí se va y se ataca. Acá hay que ir más arriba. Al narcotráfico, por eso digo que hay que tener una combinación de todas las fuerzas políticas donde tienen que intervenir el Poder Judicial también fuertemente, las fuerzas de seguridad de las distintas organizaciones, como digo, municipales por un lado, que pueden dar información, claro. Las fuerzas policiales provinciales, y las fuerzas nacionales también es importante. Y después una combinación con las provincias vecinas también, ¿no? Que también necesitamos, por donde entra también la mercancía o la mercadería, los estupefacientes. Sobre todo nosotros tenemos muchos problemas que vienen del norte, ¿no? De lo que es Salta, Jujuy y por supuesto que vienen en muchos casos de Bolivia. De Bolivia, sí. Ahí hay que hacer hincapié, ¿no? Porque destruye, como yo digo, destruye a la familia. Cuando entra en una persona, en una familia, le destruye prácticamente a todas las familias. Todos están a la vuelta, pendientes de lo que hace esa persona. Mayormente ataca, a los más jóvenes, ¿no? Son muy vulnerables, ¿no? Así que, bueno, nosotros seguimos recorriendo la provincia, en los distintos lugares. Estuvimos con Germán. ¿Han recibido muchos funcionarios nacionales? Hemos recibido, sí, seguimos trabajando y recorriendo y la verdad que estamos muy contentos por el hecho de que vemos una voluntad de cambio en la provincia. Tenemos algunos números, ¿no? Que nos dan aliento. Hay un 70% y un poco más de los encuestados en toda la provincia que quieren cambio en la provincia de Tucumán. Lo vivimos y los percibimos nosotros cada uno de las recorridas que hacemos en los barrios de San Miguel de Tucumán y también en el interior. Estuvimos en Montero, en los distintos comunas rurales, ¿no? Estuvimos en Santa Lucía, en Capitán Cáceres, en Soldado Maldonado, estuvimos el norte. En todos lados, estuvimos en León Rouget, estuvimos también en lo que fue Tranca, en Benjamín Paz, en San Pedro de Colalado, también estuvimos en Leales en el día de ayer, en Villa de Leales, después estuvimos en el mismo Bellavista, la verdad que entusiasma, ¿no? Porque la gente te da ese apoyo, se da esas ganas de cambio. ¿Está con miedo? La gente está con miedo, la gente está con temor, está oprimida, está sumisa, hay mucha gente que tiene parientes, amigos, más parientes, en una comuna, en una delegación claro, comunal. Claro, eso me refería. Entonces por ahí se sienten... Como que le van a quitar Tienen miedo, claro. Y el mensaje que damos es que no vamos a quitar absolutamente nada. No va a quitar nada. Pero por supuesto, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Le están transmitiendo ese temor desde los comisionados rurales, a quienes trabajan allí, que van a venir y se van a quedar sin trabajo. O el tema, por ahí hablan de los planes sociales, ¿no? Sí. De ninguna manera nosotros vamos a quitar nada. Lo que sí vamos a hacer, lo que yo hice en mi municipio,
en el municipio de Concepción es que quien esté cobrando algo del Estado, quien esté cobrando algo, le tiene que hacer una contraprestación. O sea, lo que nosotros no queremos es alguien que reciba algo del Estado y no trabaje y no dé una contraprestación. Entonces, que no se preocupen aquellos que hoy están trabajando y están recibiendo un dinero del Estado provincial, porque nosotros no vamos a quitar absolutamente nada. Y hoy vemos en la provincia también haciendo las recorridas, ¿no?, que los tres pilares fundamentales que tiene lo que es el Poder Ejecutivo, ¿no?, que es el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la seguridad, que acabamos de tocar una parte, hoy por hoy, digamos, tenemos problemas en la educación, tenemos problemas en la salud, tenemos problemas en la seguridad, y creo que esa es la base de un gobierno, ¿no? Recorremos los distintos lugares de la provincia y vemos los estados que están las escuelas, ¿no? A donde hay escuelas donde tienen problemas los baños, tienen problemas de electricidad, tenían problemas, si vos recuerdas, al inicio que hacía mucho calor. Ahora que se viene el frío. Por eso. Y vamos, también vimos, ¿no?, en muchos lugares, estuvimos en el caso de Graneros. Graneros es una ciudad que está hace muchísimos años, ya hace quizás más de dos siglos que está, y no tiene un hospital, ¿no? Lamentablemente tiene un CAPS y que funciona a medias, ¿no? Y mucho pasa en distintos otros lugares. Por eso hay mucho para hacer en la provincia de Tucumán. Nosotros somos un espacio político a donde tenemos experiencia de poder gestionar. Tenemos cuatro ciudades en la provincia de Tucumán, como son la capital, lo que es Yerbabuena, Bellavista y también la ciudad de Concepción, y hemos demostrado con creces, ¿no?, que con esfuerzo, con sacrificio, con planificación, con austeridad, con transparencia, es posible hacer una transformación profunda en cada uno de los lugares que estuvimos. Por eso digo, ese modelo de gobierno hay que trasladarlo también a nivel provincial. Y estamos absolutamente convencidos y seguros que la provincia de Tucumán es totalmente viable. Así que nosotros vamos a trabajar para eso. Vemos con sana envidia a nuestras provincias vecinas, ¿no?, cómo han progresado. Hoy por hoy la provincia de Tucumán es, en estos últimos seis años, es la provincia que menos ha invertido en infraestructura, es la que menos ha invertido, solamente un 5,5% de su presupuesto ha invertido en infraestructura, cuando la media de todas las provincias argentinas son del 14,5%. El caso particular que estamos vecinos de Santiago del Estero, invierte el 20% de su presupuesto en lo que es infraestructura. Infraestructura significa caminos, ¿no?, significa escuelas, significa nuevas CAPS o mejorar lo que son la salud pública. También hablamos recién de lo que es las inversiones que tenemos que hacer para combatir contra el narcotráfico y también combatir, trabajar fuertemente sobre la inseguridad. Hoy por hoy, vuelvo a insistir, la prioridad que tiene el gobierno de la provincia es muy diferente a las necesidades y las prioridades que tiene Tucumán. Nosotros vamos a hacer una redistribución de los recursos y que los recursos vayan a parar a donde realmente necesitan. No podemos tener una legislatura que tenga un presupuesto de 35 mil millones de pesos. La legislatura de Salta tiene 15 mil millones de pesos. La legislatura de Jujuy tiene 5.700 millones de pesos de presupuesto. Repito, 5.700 millones de pesos de presupuesto anual. Y la nuestra, la provincia de Tucumán, tiene 35 mil millones de pesos. Bueno, de ahí hay recursos, ¿no?, para redistribuirlo en otros lugares a donde realmente podamos cambiar la realidad de todos los tucumanos, ¿no? Y eso es lo que queremos. Mirá, andamos en el interior. En el interior, el primer problema o principal problema es la economía, no hay duda. Después sí, la seguridad. Y después nos hablan permanentemente que no tienen la infraestructura, el tema de los caminos. Tenemos 2.000 kilómetros de camino en la provincia de Tucumán. La mitad son de tierra y de ripio. La otra mitad son de pavimento. Y esa mitad que está de pavimento está toda destruida. Está todo poseado, está roto, no tiene las delimitaciones, no tiene las banquinas adecuadas, no tiene las demarcaciones. Y bueno, eso necesitamos también, por supuesto, para sacar lo que es la producción. Somos una provincia donde tenemos la caña de azúcar, tenemos la citricultura, tenemos tabaco, tenemos lo que es la papa, tenemos arándanos, tenemos frutillas, somos muy productores y necesitamos sacar la producción de esos lugares y no tenemos los caminos adecuados. Y hoy se quejan los productores y se quejan también las maestras que tienen que ir a la escuela, se quejan también
muchas veces que hay que ir, entrar con una ambulancia y no se puede ingresar, o en el caso también de la policía que necesita ir a determinados lugares y no pueden hacerlo. Bueno, y también el tema de la industria sin chimenea, lo que es también lo que es el turismo. Necesitamos buenos caminos para que los quienes nos visitan puedan ingresar a los determinados lugares. Hay mucho para hacer provincia de Tucumán y lo vamos a hacer. Estamos convencidos de que se puede cambiar. Lo han hecho otras provincias, nosotros lo hemos hecho en nuestras ciudades y lo vamos a hacer en la provincia de Tucumán cuando ganemos este próximo 11 de junio. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por la diputado. Invitación. Dale, escuchábamos la palabra del diputado nacional Roberto Sánchez, candidato a gobernador por Juntos por el Cambio. Nosotros agradecemos, por supuesto, a Miguel Ángel, gestor. Por supuesto, ahí mostramos en pantalla el teléfono a donde pueden comunicarse con él para recibir sus servicios. 381-622-4780. Miguel Ángel Escobar, ME Gestor Integral, automotores, motovehículos, máquinas agrícolas, inscripción inicial, Bolívar 926, tercero B, San Miguel de Tucumán, ME Gestoría Integral. 21 grados la temperatura actual. Estamos con 10 minutos que nos restan para las 17. Nosotros seguimos camino a las elecciones, en este caso recibiendo en el estudio de América Tucumán al licenciado Lucas Origot Posse, secretario de la Red de Instituciones Intermedias y candidato a legislador. Y lo acompaña el joven Alexis, candidato a concejal, que me va a retar Alexis porque no me salía el apellido del licenciado. Alexis Krapsov. Ahí está, Krapsov. Sí, Krapsov. Bueno, ¿cómo les va? Un gusto recibirlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura, mucho gusto en estar acá. Muy amable por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿qué tema este, no? Vamos a arrancar primero, licenciado, porque usted es licenciado en psicología, viene trabajando desde hace muchos años con este tema de las adicciones, forma parte del gobierno de la provincia, del lado de la red de instituciones, inclusive el año pasado se estuvo presentando, hicieron un importante curso donde estuvieron capacitando a muchas personas, a muchos barrios, a muchas localidades, y nos desayunamos con esta noticia, ¿no? Que Juntos por el Cambio denuncia drogas por un voto. ¿Cómo es esto? Tenemos una ley de narcomenudeo. Sí, la verdad que hoy nos desayunamos con esto, lo cual la denuncia del equipo del ingeniero Sánchez me parece muy buena, me parece atinada. Es más, invito a toda la comunidad tucumana que tenga conocimiento de otros puntos de venta en toda la provincia, que también lo haga. También quiero hacer hincapié en que no solo se puede denunciar en lo que es la justicia federal, sino que a partir de la nueva ley del narcomenudeo que ha llevado adelante nuestro futuro gobernador, el contador Osvaldo Jaldo, también se puede hacer en la justicia provincial para que se actúe de manera inmediata y rápida. Sí, quiero aclarar una cosita y déjame, Laura, porque es un tema que a nosotros nos atañe mucho. Se escucha ahora hablar de muchas propuestas, de invertir en tecnología, de invertir en la lucha contra el narcotráfico, el narcomenudeo. Y esta es una problemática que hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, el tema de la venta, y otro, el tema de las personas en consumo. Cuando esta problemática de las adicciones se empieza a politizar, yo creo que muchas veces le estamos faltando el respeto a todas aquellas mamás y papás que sufren la problemática. La provincia ha tomado una gran decisión, que se hizo cargo el gobernador Osvaldo Jaldo, de crear la ley de narcomenudeo, pero también a su vez de crear y convocar a más de 90 fundaciones, instituciones, iglesia católica, iglesia evangélica, para luchar contra esta problemática. Entonces me parece que hay algo que destacarlo, es una problemática muy difícil, falta muchísimo. Pero sí creo que empezar a tomar así livianamente la problemática, politizarla de tal manera, una problemática de salud pública. ¿Tendría que haber sido antes? Totalmente. Si, no, si han tenido información, creo que han tenido que haber denunciado antes. Sí creo que nosotros estamos todos los días conteniendo a esas mamás que llegan con muchas lágrimas. Inclusive en la red los denuncian, les llegan a ustedes, están trabajando muy territorialmente. A nosotros en los territorios nos llegan las denuncias, nosotros acompañamos muchas veces, y otras veces también unas felicitaciones por la cantidad de decomisaciones y de procedimientos que se han empezado a llevar a cabo a partir de la ley de narcomenudeo.
Es muy difícil la problemática, se trabaja todos los días, inclusive nosotros que estamos en lo institucional y en lo político, dividimos nuestra vida en esas ambas actividades, en la problemática, en lo institucional y en lo político, siguiendo, recorriendo y acompañando siempre a todas aquellas personas que están en esta problemática, que quieren recuperarse, que necesitan un tratamiento y que esta red les brinde esa posibilidad. Inclusive, licenciado, a ver, la gente no es, por así decirlo, tonta. Estamos recibiendo muchísimos mensajes, pero muchísimos mensajes. A ver, sí hay punteros que están trabajando mal. Hay gente que está trabajando mal y que está, porque nos ha llegado fotos que después se las voy a pasar a ustedes que están en la red, de este tema. O sea, ustedes como red también, ¿qué mensaje le dan? Porque, a ver, usted que ahora está candidato a legislador, tengo que ver a quién pongo de puntero, a quién pongo, quién me va a acompañar. Totalmente. Porque está también como ensuciando tu imagen. Es una problemática transversal que tiene que ver con lo social, con lo comunitario, con lo político. Entonces nosotros realmente invitamos a todas aquellas personas que tengan información, puntero político del partido que sea, que se maneje de esta manera, que la gente haga la denuncia. Es venta de muerte, la venta de droga es venta de muerte. Anónimamente lo pueden hacer, anónimamente se pueden hacer, se cuiden, no van a tener ninguna dificultad en ese sentido. Pero no hay que dejar de pasar por alto esto, es una problemática muy difícil, que si se conoce este tipo de casos hay que denunciarlo. Por eso me parece bien la denuncia de Juntos por el Cambio. Hay que profundizar la denuncia si así pasara, porque es una problemática que causa mucha muerte, mucho sufrimiento, y es una problemática que está y de la cual nosotros la vemos y vemos esas personas que no pueden salir, que siguen en consumo, que sufre la familia, que sufre la pareja, porque muchas veces las parejas los acompañan. Y la exclusión misma de la sociedad. Y la exclusión social. Créeme que es una problemática muy movilizante. Por eso me parece que hay que tratarlo con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, totalmente, con mucha empatía, Laura. Y no a días de la selección. Con mucha empatía. Bueno, Alexis, ¿cómo le va? Buenas ¿cómo tardes. Estás, ¿cómo está buenas tardes trabajando? ¿Cuáles son sus propuestas, proyectos para llegar al Consejo Deliberante? Bueno, tenemos varias propuestas. La verdad que la problemática es muy grande en la parte de salud, seguridad, educación, el transporte público. Hoy en día, yo estaba viendo el otro día que si necesitas una ambulancia, los bomberos o algo que de urgencia, hoy en día con las cenas peatonales no se puede. Así que la verdad que la salud también, la asistencia pública es muy importante, se necesita. Hay varias cosas que abarcan mucho la problemática. Y van a trabajar, porque son un equipo ustedes. Totalmente, van a trabajar mancomunadamente desde el Consejo, la legislatura, con las leyes y por supuesto con las ordenanzas. Totalmente, totalmente. ¿Quiénes lo acompañan, licenciado? Somos una copla que se llama Juntos y Organizados para la Victoria, lista 449. ¿Ya reimprimieron los votos? Porque ayer se... Sí. Así es, ya hemos cumplido con ese paso también, así que estamos listos para el 11. Somos una copla que viene de las bases, con mucha gente de territorio, con muchos familiares que decidieron involucrarse en la política. Me acompaña en el ala de concejales, acá el profesor Krasov, Alexis Krasov. En segundo término, la profesora Teresa Torres. Como legislador, voy yo, el licenciado Lucas Origo Pose. En segundo término, la profesora Valeria Gelardi. Y en tercer término, el profesor Alfredo Acholea. Un gran equipo de trabajo. Totalmente. ¿Cuáles son sus propuestas de las tantas para llegar a ser legislador? Mira, siempre con una mirada social, con muchos de estos trabajos que ya venimos haciendo, llevar adelante una nueva ley de abordaje integral de los consumos problemáticos, de abordaje integral, donde tenga en cuenta la prevención, la asistencia y la reinserción social. Trabajar mucho en la educación inclusiva, en aquellas mamás que ven ciertas dificultades en sus hijos, que tengan la posibilidad de tener un instituto específico en el Estado para que los puedan llevar adelante. Un fortalecimiento de los clubes barriales que hay en Tucumán, porque creemos que una hora más en el club es una hora menos en la calle. Es una ecuación muy simple, pero muy profunda. Entonces todos nuestros proyectos que de una manera los estamos llevando ya adelante, queremos que se concreten y se sostengan en el tiempo y para eso necesitamos leyes y políticas públicas claras y eso se lo hace a través de la legislatura. ¿Qué le piden a los tucumanos? Va a haber elecciones, supongo, pero estamos con esa incertidumbre también. Se van a realizar las elecciones, ¿no? Creo que los tucumanos se van a poder expresar el próximo 11. Está la fecha. Sí. Gracias, bueno, ¿qué le piden a los tucumanos? Alexis.
y que bueno, que nos acompañen, porque la verdad que es un proyecto joven, como digo yo siempre, venimos trabajando en lo social hace mucho tiempo y necesitamos que, bueno, que nos acompañen, venimos trabajando y la verdad que estamos a disposición con todo. El 30 de junio cumple el aniversario la red. Increíblemente, ya vamos a cumplir un año. Invito también a que nos sigan en las redes sociales. En estos casi 12 meses ya tenemos la apertura de 3 granjas de internación. Tenemos varios centros de primera escucha, de contención en las más de 90 instituciones. Y la verdad que en un año se ha hecho mucho, falta mucho, pero estamos muy contentos y tenemos mucha gente comprometida, héroes y heroínas tucumanas que se han puesto a la par nuestra para trabajar con una de las problemáticas más difíciles que enfrentamos como sociedad. Bueno, tienen actividades hoy, siguen recorriendo. Recorriendo los barrios, así es. Salimos de acá y continuamos en territorio, que es el lugar donde nos gusta. Las mejores políticas públicas salen del barrio y de la comunidad. Así que estuvimos esta mañana, cortamos un ratito el almuerzo, venimos para acá y continuamos la jornada, mi querida Laura. Claro. Están recibiendo, se están viniendo a Tucumán muchas autoridades nacionales, pero de Juntos por el Cambio. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? ¿Qué mirada tienen? Porque no están viniendo autoridades nacionales. Digo, en apoyo. Me parece bien que vengan autoridades nacionales de la oposición para que vengan a acompañarlos. Nosotros la verdad que el peronismo acá está muy tranquilo, estamos unidos, llegamos bien, como dice nuestro vicegobernador, el contador Osvaldo Jaldo, vamos a llegar unidos y vamos a hacer una muy buena propuesta para este 11 de junio para poder continuar y profundizar todo lo que ya se ha venido haciendo, entre otras cosas el tema de los consumos problemáticos y del narcomenudeo. El licenciado, ¿cómo vieron la elección del ministro del Interior, el contador Miguel Acevedo, hacerse cargo de ser el compañero de fórmula del contador Jaldo? Muy positivamente. Tengo la posibilidad de haber trabajado institucionalmente con el contador Acevedo, que ha llevado adelante una gran gestión en un ministerio muy grande, muy amplio. Trabajó municipios y comunas. Que trabajó municipio y comuna, lo cual tiene un volumen de trabajo importante. Hemos articulado muchas veces con ese ministerio actividades de prevención en distintas comunas y municipios de Tucumán. Así que la verdad que es un gran compañero, un profesional, una persona muy respetuosa, una persona muy trabajadora. Así que me parece que tenemos una gran fórmula, Osvaldo Jaldo, Miguel Acevedo, para el 11 de junio. ¿La red ya tuvo reunión con él? ¿Ya pudo charlar? Sí, siempre en contacto con todas las áreas del gobierno, siempre en contacto sobre todo con salud, con desarrollo social, también con el Ministerio del Interior. Es una problemática transversal que tiene que ver con muchas cuestiones, también con la gente de educación. Así que créeme que estamos en plena articulación constantemente para dar la mejor respuesta a la gente. Bueno, con el licenciado se puede charlar de todo. Es licenciado en psicología, está a cargo de una red muy importante en la provincia. Lo vamos a invitar para la próxima semana a todos ya para que puedan ya contar, para que los conocen, pero a través del programa también mostrar las caras detrás de quienes están trabajando. Y me gustaría hablar sobre salud mental. Creo que ya le había comentado. Sí, es verdad. Porque hace unos días el gran cantante madrileño Alejandro Sanz ha despertado como que detrás de Alejandro Sanz hay muchos Alejandro. El que está en casa, yo siempre digo Doña Rosa, que nos está escuchando. Puedo ser yo, pueden ser los chicos, nuestros compañeros. La salud mental hay que trabajarla mucho y ojalá que llegando a la legislatura también ponga el énfasis en eso, que haya leyes que puedan trabajarlo. Totalmente, la salud mental es algo importante, muy a tener en cuenta. Yo siempre digo que sin salud mental no hay salud, así que te tomo la invitación y vamos a hablar de salud mental específicamente. Así es, bueno, Alexi, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por licenciado. Muchas gracias, Laura. Muy bien, escuchábamos parte de las propuestas, partes, porque son muchísimas para poder llegar a la legislatura y al Consejo Deliberante, tanto el licenciado Lucas como el profesor Alexis. Nosotros vamos a buscar la pausa, ya volvemos. Thank you.
quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años de lanzamiento. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Sí. Acaban de aprobarlo al instante. Piensa en tu negocio, piensa en tu familia, piensa siempre en grande, piensa en Macro. Tu voto es importante. El domingo 11 de junio se llevarán a cabo las elecciones generales provinciales 2023 y los tucumanos renovaremos los cargos de gobernador y vicegobernador, como así también legisladores provinciales, intendentes, concejales y comisionados comunales. El domingo 11 de junio, votá para defender tus ideas. En democracia, es tu derecho y responsabilidad. Consultá el padrón electoral en electoraltucumán.gov.ar. Gobierno de Tucumán. Hemos venido acá al Palacio de los Deportes, en donde hemos tomado la decisión de hacerlo por administración, en razón de que, bueno, todos los inversores que teníamos un contacto nos hablaban acerca de la falta de rentabilidad, producto de la gran presión impositiva que tiene acá la provincia. Tienen 2 salones de gimnasio, los baños están también poniendo en condiciones. Tiene que haber un trabajo continuado, un trabajo sostenido en el tiempo y que dentro de poco se irá a inaugurar con algún trabajo, con algún tipo de espectáculo que se realice acá. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Más obras para vivir mejor. Tradiloj cuenta con más de 40 años de experiencia brindando soluciones efectivas e innovadoras en logística y transporte. Nuestros servicios de almacenamiento en más de 20 sucursales, en mercadería general, peligrosa, química y minería, entre otras. Contamos con una amplia flota de transporte a nivel nacional e internacional. En Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile y Perú. Tradiloj, más de 40 años de experiencia. Sigamos construyendo. Graciela Gutiérrez, intendente, 2023. Aldo Salomón, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Miguel Acevedo, vicegobernador. Tucumán para la victoria. Lista 821. Tiene experiencia de haber gestionado 2 periodos en su ciudad. Desde la legislatura, trabajaremos con la experiencia de la gestión para proponer leyes e iniciativas que mejoren la vida y el futuro de todos los tucumanos. Jorge Leal, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Miguel Acevedo, vicegobernador. Frente de Todos por Tucumán. Lista oficial 830. Bueno, te decidiste. Bueno, pero ahora empieza todo el laburo, empieza todo lo complicado. No, sí, lo complicado era decírselo a ella. Claro. Sí, claro. Tienes razón. Ya confirmo el salón. ¿Qué? ¿Qué te casás? Pará. Llama a vos. Recomendá que ganás 10.000 pesos. Vosotros 10.000 y ganamos todos. El 14 de mayo elegimos a quien tiene una planificación para Yerbabuena y capacidad para gestionarla. Elegimos a Marcelo Albaca, intendente, Frente de Todos por Tucumán. Buenos Aires siempre te espera. Orellana con la gente, siempre está presente. Soy José Orellana, uno de los mellizos, hombre del interior. Juntos vamos a la legislatura este 11 de junio. Nosotros contamos con ustedes, ustedes pueden contar con nosotros. Somos lo que estuvimos, estamos y seguiremos estando con ustedes.
José Mellizo Orellana, legislador. Partido Tucumán Innovador. Lista 493. Osvaldo Jaldo, gobernador. Miguel Acevedo, vicegobernador. Juan Mansur, conducción. Orellana con la gente. Siempre está presente. Hoy es realidad, un sueño anhelado por todos nuestros compañeros y compañeras. Hoy podemos decir que ATE Tucumán tiene su propio camping, con mucho esfuerzo y sacrificio de esta conducción. Para todos nuestros afiliados de toda la provincia, Marcelo Sánchez, secretario general y consejo directivo provincial. Hola, soy Daniel de Llana. Como legislador provincial, sé que con trabajo y educación haremos la ciudad que nos merecemos. Viví todo el deporte en el Club Central Córdoba. Informes al 3815-3590-00. Email clubcentralcórdoba@gmail.com o visita nuestra página cctucumán.ar. Club Central Córdoba, el club de los grandes eventos. Nos propusimos el sueño de una ciudad mejor para todos y trabajamos todos los días para volverlo realidad. Hoy, Bellavista es la ciudad que siempre quisimos. Revalorizamos nuestra historia, mejoramos nuestro presente y garantizamos nuestro futuro. Aún quedan muchas historias por escribir y más sueños que cumplir. Juntos, vamos a lograrlo. La planadora del rock. Divididos. Club Central Córdoba, microestadio Su Crédito, 24 de junio, 22 horas. Puntos de venta en la boletería del Club Central Córdoba, Avenida Len 740. Su Crédito, San Martín 836. La Roquería, Buenos Aires 39, local 6. cctucumán.ar. Divididos, la planadora del rock. Club Central Córdoba. Quiero ser el próximo intendente de Yerba Buena. Mi compromiso es con ustedes. Construiremos una ciudad próspera donde todos podamos vivir dignamente y disfrutar de las oportunidades que merecemos. Juan Casañas, la mejor elección para Yerba Buena. Vamos a gobernar para todos los tucumanos. Es necesario reducir el bochornoso presupuesto de la legislatura de Jaldo. Vamos a eliminar todas las partidas de gastos políticos y discrecionales que hoy hay en el Poder Ejecutivo. Con estas modificaciones crearemos un fondo para hacer las obras urgentes que Tucumán necesita. Nuestra prioridad es Tucumán. Nuestro proyecto es Juntos. Roberto Sánchez, gobernador. Germán Alfaro, vice. Juntos por el cambio. Hacé un uso responsable del agua. Duchate en vez de bañarte. El baño gasta 15 veces más que la ducha. Cerrá el caño mientras te lavas los dientes, te afeitas o te enjabonas las manos. Si lavas los platos a mano, usa un balde u olla y no lo hagas con el caño abierto. Arregla las fugas de agua en tu hogar. Los caños que gotean pueden llegar a desperdiciar 11.000 litros al año. Si tenés jardín o plantas de exterior, regalas por la noche. No regar calles ni lavar veredas con manguera. Cuida recurso. SAT, a tu lado, como nunca. Con 10.000 votos, la izquierda entra por primera vez en la legislatura. Nos plantamos ante los poderosos y le ponemos el cuerpo a la pelea por salario y contra la precarización. Enfrentemos el fraude de los acoples del PJ y cambiemos. Hagamos historia. Queridos vecinos, mi nombre es Cristian Petersen y soy concejal desde el año 2019 y quiero contarles de mi labor parlamentaria. Hicimos la ordenanza Más Luces, Menos Ruido, que es la prohibición de pirotecnia sonora mayor a 70 decibeles. También creamos la primera comisión de Mujer, Género y Juventud en el Honorable Consejo Deliberante. En articulación con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ONGs y adultos con autismo, creamos el primer centro multidisciplinario para personas con TEA de la capital y de la Argentina. Durante toda la pandemia estuvimos presentes en los diferentes barrios haciendo sanitización y fumigación. Focalizamos nuestro trabajo en la revalorización de espacios públicos, como la Plaza Lozano Muñoz,
la Plaza Rufino Cosio, la creación de la plazoleta del padre Martín, la pavimentación de diferentes arterias de la ciudad, el desmonte y la conectividad con la apertura de calles de la ex Cuetería Pacífico, el desmonte del Campo Norte y la limpieza constante del Canal Norte. Sé que falta mucho por hacer. Es por eso que quiero seguir gestionando hechos concretos que mejoren la calidad de vida del vecino. Acompáñanos con tu voto. Hay un clamor de la gente que todos los que estafaron a la Argentina, los que estafaron a Tucumán, los que nos están robando la familia, los que nos están expulsando los hijos para que se vayan afuera, tengan fe que viene otros vientos de cambio. Y ese clamor lo vamos a hacer realidad desde Junto por el Cambio. Soy Federico Romano Norri. Desde el Consejo Deliberante quiero acompañarte a vos, vecino de San Miguel de Tucumán. Hicimos muchas cosas en la ciudad, pero es necesario seguir trabajando juntos. Voy a trabajar para que en San Miguel de Tucumán demos un paso adelante. Trabajaremos en obra, emprendimiento, turismo y sobre todo para mejorar el tránsito de la ciudad. Soy Roberto Tigre Moreno. Durante mis dos mandatos como intendente de Trancas, he realizado obras que cambiaron la vida a la gente. Quiero ser legislador para todos mis hermanos tucumanos. Quiero llevar el exitoso modelo tranqueño a todo el este tucumano. Soy Roberto Moreno, un tigre que va a defender tu voto y tus derechos en la legislatura. Antonio Moreno, intendente. Jorge Leal, Roberto Tigre Moreno, legisladores. Osvaldo Jaldo, gobernador. Miguel Acevedo, vicegobernador. Lista 830, lista oficial. Frente de Todos por Tucumán. Muy bien, 17 minutos pasan de las 17 de las 5 de la tarde. Seguimos en Todo Pasa por América Tucumán, recibiendo, escuchando las propuestas de los distintos candidatos de cada uno de los municipios. En este caso vamos a recibir y vamos a saludarla a ella, Laura López, candidata a concejal, y el señor Hugo Viñón, también candidato a concejal de la lista que acompaña, por supuesto, al contador Marcelo Albaca. Y la fórmula oficial de la lista 830, que lleva como cabeza al contador Osvaldo Jaldo y al contador Miguel Acevedo. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, trabajando muchísimo, estamos ya ahí a días de las elecciones. Laura, ¿cuáles son las propuestas para el Consejo Deliberante del municipio de Yerba Buena? Bueno, en realidad las propuestas son muchas las que tenemos. Hoy vamos a escuchar parte. Nosotros venimos acompañando ya hace un tiempo bastante largo al concejal Marcelo Albaca, hoy candidato a intendente, y venimos trabajando en realidad con las propuestas que él está acercando incluso como candidato a intendente, y nosotros acompañamos en todas porque las fuimos desarrollando juntos como equipo. Claro. Incluso las propuestas se hicieron durante la gestión de él, casi 4 años de gestión, que es lo que lleva, escuchando a los vecinos. Se desarrolló un plan estratégico en función de charlas que manteníamos con los vecinos, que se hicieron incluso para evitar cuestiones políticas a través de una fundación, en donde se invitaba a los distintos sectores de la comunidad a que participen. Así que, bueno, propuestas tenemos de diversas índoles, en cuanto a salud, ordenamiento de tránsito, hay muchos plan problemas, urbanístico. ¿No? El municipio. Sí, en realidad es un municipio que creció muchísimo, incluso sin una planificación, que es lo que hace que veamos todos estos problemas que se van haciendo cada vez más notorios. Hoy tenemos determinadas arterias que son intransitables en determinados horarios, más teniendo en cuenta que
Yerba Buena es una ciudad tan cercana a Capital que genera, en algunos casos, horarios picos de trabajo que la gente transita, tanto el que vive en Yerba Buena que va a Capital, como el de Capital que hoy, por los shopping, por el desarrollo gastronómico que tiene Yerba Buena, se traslada por cuestiones laborales, sin contar los horarios de colegio, por supuesto. ¿Cómo le va, Hugo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, de todas las propuestas que tienen. Te cuento porque justo estoy viendo las imágenes ahí. Sí, sí. Esa es la parte que me toca a mí, digamos. Sí. Estamos colaborando, asistiendo a más de 12 escuelas en Yerba Buena con el tema del servicio de limpieza. Tenemos los compañeros que hacen la parte de... que están embarcados en el potencial trabajo, sí, que hacen el servicio de limpieza, el reacondicionamiento, pintura y todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de las escuelas. Ahora en esta etapa estamos haciendo la entrega de artículos deportivos a casi todas las escuelas, como se ve acá en las imágenes. Tenemos un compromiso con la comunidad educativa. Esta gente que está dentro del potenciar devuelve esta herramienta que le da el Estado con trabajo, que es lo que entendemos, sí, y lo entienden ellos así también, digamos. Claro. ¿Quiénes lo acompañan en la lista? Nos acompaña el ingeniero Simón Padrós. Candidato a legislador. Candidato a concejal. A concejal, perdón. Sí, él sí, nos sí acompaña. ¿Está el voto? El equipo de prensa envió para mostrar y compartir, ¿no?, con el televidente quiénes son los que los acompañan. Sí. Álvaro va en primer término, el ingeniero. Después nos acompaña también el arquitecto Piedrabuena, que es una persona que ya ha cumplido, digamos, roles dentro de lo que es la gestión pública, municipal, sobre todo en el área de... Obras públicas. Él ya tuvo esa tarea y de verdad tiene mucho conocimiento sobre lo que le hace falta a Yerba Buena para mejorar todo este ordenamiento del que hablábamos en un comienzo. Nosotros, ¿no?, teníamos un equipo casi completo y con estas incorporaciones, con sí el plus del actual ministro de la producción y Julio Piedrabuena, con temas que nosotros no manejábamos del todo, sí, creo que estamos preparados para... Para llegar al sí consejo. Sí, y de verdad que nosotros venimos trabajando mucho hace 4 años. La incorporación de estas 2 personas al equipo, en realidad sumó muchísimo, porque ellos, más allá de la voluntad... El tema de la producción a nivel provincia, va a llevar todo esto al municipio, y se va a complementar con ustedes. En este caso hubo en la educación, vos en lo social, el tema de la mujer también. Totalmente. Nosotros volvemos con esto de que venimos hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad ellos lo que nos hacen es sumar mucho en cuanto a lo que es la gestión, el permitirnos articular con la provincia. Cuando nosotros comenzamos trabajando con el concejal, era todo un tema poder hacer un trabajo territorial, porque el municipio capitalizaba todo lo que la provincia enviaba al municipio. Claro. Entonces, incluso conseguir un turno de ANSES hoy nos parece una locura, era todo un tema. Y fuimos verdaderamente gestionando, buscando las herramientas para hoy ser reconocidos dentro del municipio como personas que vienen trabajando hace mucho tiempo. Tenemos la experiencia esta de cuando visitamos las escuelas, los chicos nos reconocen por el nombre a cada uno de nosotros. Sin ir más lejos, cuando nos invitan... Ustedes son de Yerba Buena. Sí, nosotros sí somos de Yerba Buena y venimos trabajando. Nos invitan como autoridades municipales. Qué bueno. Y nos reconocen desde la territorialidad en lo cotidiano. Eso de que los niños te reconozcan por el nombre. Yo digo, ¿no? Hacer política hacemos todos. Nosotros, los periodistas, politizamos también dentro de nuestra área laboral. Exacto. Pero la política es una política de Estado. Así es. Desde la escuela también, en la facultad, uno que arma sus centros de estudiantes, uno ya viene con la palabra impresa de política. Sí, yo creo que cuando uno tiene la vocación de servicio, naturalmente la política empieza a rondar, ¿no?, en la vida de las personas. ¿Viste? Que te pones a hablar. Totalmente. En un asado, en un mate. Totalmente. Bueno, muchos proyectos, Laura, Hugo, acompañando, por supuesto, a que llegue a ser el intendente de Yerba Buena, el contador Marcelo Albaca.
actual concejal. Exacto. ¿Quién no conoce más que ese municipio que él, que está dentro y hoy quiere ser el intendente? Y todo un equipo que fue formando, preparándose para lograr esa intendencia. ¿Cómo están en la intención de voto? Estamos muy bien. Bueno, y creo que incluso esto que se fue prolongando en el tiempo, estas elecciones... Va a crecer. Nos permite crecer. Creo que nos ha permitido incluso afianzar en todos esos indecisos que, bueno, hemos podido charlar con los vecinos, porque en realidad nuestra campaña está basada en trabajo y poder charlar contando lo que venimos haciendo. Cuando vamos a algunas reuniones, yo escucho, dice, sí, nos visitó X candidato contándonos lo que piensa hacer. Y de verdad nosotros podemos decir, ya lo estamos haciendo, porque nosotros ya venimos trabajando y casi te diría, con las herramientas que fuimos logrando, llegamos a hacer una gestión paralela. Todo lo que el municipio no llegaba y no lograba cubrir, nosotros buscábamos el medio para poder resolver y transformar la vida de las personas que se sentían sueltas por completo dentro de lo que era la comunidad, ¿no? ¿Dónde que no van llegaban a esperar los resultados de estas elecciones? Y hasta ahora creo que vamos a esperar en la sede, como corresponde a todo militante, ahí acompañado de todas las personas que ya nos vienen acompañando y que son parte del equipo. Bueno, Hugo, muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Laura. Gracias. Gracias, gracias a usted. Muy bien, ahí escuchábamos parte de las propuestas de los candidatos a concejales para el próximo domingo 11 en la provincia de Tucumán, la lista que encabeza el contador Marcelo Albaca, allí en el municipio de Yerba Buena. Si quieren volver a ver la entrevista, pueden ingresar en nuestra red social, Todo Pasa América Tucumán, o en el canal de YouTube de América Tucumán, allí queda la entrevista, y a la noche que se repite el programa. Bueno, vamos a agradecer, en la jornada de hoy está ausente nuestra querida maquilladora Virginia Ferreira, le mandamos un beso para Virgi y para toda su familia. Pronta recuperación, pero vamos a saludar a Luisina. Luisina, que también va a comenzar a formar parte del equipo de Todo Pasa. Mirá de bonita que es, maquillaje social, 3814-145911. Así la pueden seguir en redes sociales. Luisi.naturaymeica. Así la pueden seguir en redes sociales a Luisina. Le mandamos un beso y hace maravilla todas las tardes. Un besito para Luisina. Bueno, nosotros continuamos acá, no tenemos respiro, pero ustedes en casa están atentos. Gracias por elegirnos todos los días. Vamos a seguir escuchando propuestas y parte de lo que van a ser las ideas que va a llevar la doctora Sandra Manzone al Consejo Deliberante. ¿Cómo le va, doctora? Qué gusto recibirla. Hola, ¿cómo la sacamos estás, de un barrio y la trajimos? Porque sigue trabajando. Sí, en Zapas. Está militando. Pero bueno, la verdad es que no paramos. ¿Qué mañana la de este primero hoy de ha junio? Sido una mañana convulsionada en donde finalmente se ven plasmados en la realidad, para aquellos que decían presenten pruebas, ¿no? Una locura, como claro, si fuese un fiscal. Sí, sí. Pero están presentadas las hay pruebas. Hay pruebas, que hay videos, hay pendrives con presentaciones. Esta denuncia la hacemos con Roberto, con José, con Leandro, con Lucho, con Miki López Ibarra. Esto en virtud de los reclamos y las denuncias que venimos recibiendo, Roberto cuando recorre el interior de la provincia, sí, 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 de madres desesperadas, y nosotros en los diferentes barrios de la capital, exactamente eso, en el marco de la infracción a la ley nacional por presunta comercialización y tráfico de estupefacientes. Doctora, a ver, ¿no? Yo digo, le pasé esta mañana cuando charlábamos y estábamos produciendo la entrevista. Ley de narcomenudeo versus venta droga por voto, pero esto no pasa de ahora, esto viene ya en distintos municipios que se vienen realizando y que se van animando a denunciarlo. Se van animando a denunciar porque ven que hay vientos de cambio.
porque ven que hay coraje cívico, que hay decisión política por parte de un hombre que va a encarar los cambios y las transformaciones necesarias. Estos mercaderes de la muerte están matando a nuestros hijos. Y eso es, acá hay un hombre que es José Cano. Sí, sí. Que hay que hacer alguna vez una reivindicación hacia su persona. José Cano pudo haber sido gobernador de esta provincia si no se llevaba adelante el fraude del año 2015. ¿Le robaron las elecciones? Le robaron las elecciones. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esto muy poca gente lo sabe porque los medios no han replicado esto, además de las recomendaciones del cambio del sistema electoral, sí, solicita la anulación de esas elecciones en el año 2015. Pero José Cano viene denunciando en soledad desde hace muchos años cuestiones vinculadas al narco. De hecho, hace pocos días salió un candidato a delegado comunal del puestito allí Burruyacu, sí, Tony Lobo, que estuvo detenido, que estuvo preso por narcotráfico, a quien lo ha nombrado en reiteradas oportunidades José Cano. Luego ha hecho una presentación en la corte por el tema, ¿recuerdan la ambulancia del Ciprosa que fue detenida por droga, que estaba vinculada a un concejal actual mandato en el día de hoy en la capital? Caso Trayán, sí, caso Trayán, asesor de un legislador, y muchos otros casos más. Pero José Cano desde el año 2014 viene hablando, y venimos diciendo, Laura, algo mucho más peligroso, y te voy a plantear algo concretamente. Los otros días con Leandro estuvimos visitando el barrio El Triángulo, que es cerca nomás, ¿no? Sí, no sí, es la sí, periferia, en donde vimos con mucha tristeza jóvenes consumiendo sustancias prohibidas y además personas que preparaban esas sustancias para el fraccionamiento, claro, y para la venta, a la vista de todos. Es como todos no los vecinos lo saben, todos lo dicen. Acá no están actuando las fuerzas de seguridad. Y además, lo que vos nombraste, ley de narcomenudeo, vamos a pedir la derogación de esa ley cuando seamos legisladores junto a José Cano. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar y tiene que ser investigado siempre por la justicia federal. Vos sabés que la justicia provincial, las fuerzas de seguridad provinciales son muy permeables y muy fáciles de ser infiltradas, de ser corrompidas, y además esto facilita para que caigan siempre los perejiles y la verdad es que los peces gordos, que están vinculados realmente a la comercialización, que es lo que ahí estamos denunciando, no son quienes van a caer finalmente. Claro. Mientras la doctora Sandra Manzone está comentando sobre esta denuncia importante que se hizo aquí en la provincia de Tucumán, explotan los WhatsApp, que por respeto y en el anonimato, después se lo vamos a pasar a ella, denuncian y que por ahí tienen mucho miedo, porque esto no es de estas elecciones, esto viene ya de anteriores elecciones. Sin ir más lejos, se denunció también en su momento al municipio de Las Talitas, a la zona de Villa 9 de Julio. Yo tengo una denuncia muy grande que se la hice llegar a Patricia Bullrich del municipio de Las Talitas, con lugares donde se vendían sustancias prohibidas, nombres de quienes eran las personas indicadas, pero todo esto es muy claro, acá hay una clara connivencia política y eso está demostrado en esta denuncia que hemos presentado con videos y con pruebas concretas. Y hay mucho más. ¿Cómo va a continuar esta denuncia, doctora? Bueno, nosotros estamos solicitando al fiscal que, estimo, no sé quién es el fiscal de la causa, dónde caerá, pero que va a investigar, son ellos a quienes le corresponde investigar. Nosotros hicimos la denuncia, aportamos las pruebas, hay más pruebas para seguir aportando, claro, hay muchas pruebas para seguir aportando. Esto es una tarea ya de la justicia, pero nosotros no vamos a permitir que sigan matando a nuestros hijos, no lo vamos a permitir. ¿Cómo están trabajando para el próximo 11? ¿Se van a llevar las elecciones? Estamos todos, yo sí, le hago la misma pregunta, hay incertidumbre. ¿Se llevan las elecciones a cabo? Yo digo que sí,
Mi amigo Lucho Argañarás dice que no, pero yo creo que sí se van a llevar adelante. Además estamos muy cansados. Exacto, en realidad de esto, es terrible lo que pasa en esta provincia. Las elecciones nunca tendrían que haber sido en mayo, tampoco en junio. Las elecciones tienen que ser como marca esa constitución que ellos mismos han hecho en el mes de agosto, 60 días, como dice, antes del llamado a las elecciones nacionales. Es claro el objetivo, quieren despegarse lo más pronto posible de las elecciones nacionales, de un gobierno nacional que claramente viene en picada, ¿no? Y, bien, ahí y esta escuchando. Es la intención. Vamos a ir despidiendo ya a la doctora Sandra Manzone, que nos ha visitado, estaba trabajando, recorriendo los barrios, como lo viene haciendo. ¿Quiénes la acompañan, doctora, en la lista para este 11? Bueno, José Cano, liderando esta lista como candidato a legislador. En ¿número? Segundo lugar, yo, segunda, José Cano primero. La lista es 941, Lucho Argañarás, Toto Araos, Teresita Carabajal, muchísimos militantes, gente de la universidad, independientes, y Leandro Argañarás en primer término como concejal, acompañado del doctor Ávila, Esteban Ávila, un cardiólogo muy reconocido y un gran militante radical, y Roxana Tévez, una mujer que ha luchado mucho contra la impunidad, sí, y sobre todo contra el Ministerio Público Fiscal, que ha sido privada de su libertad y despojada de sus bienes, obligada a firmar y a desprenderse de sus bienes inmuebles, un caso paradigmático de injusticia. Así que eso somos y ahí vamos para adelante. Bueno, vamos ¿a qué frente. Barrio se va? Ahora, ¿a qué barrio se va? Ahora vamos a caminar por la zona de Avenida Ejército del Norte, desde Mitre hasta 24 de septiembre. Bueno. Caminamos mano a mano, yo camino, los candidatos caminamos y entregamos el voto en la mano a los ciudadanos. Bueno, cuidando el voto. Sí. Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias a vos, Laurita. Muy bien, nosotros vamos a seguir buscando la pausa, ya volvemos. Quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años de lanzamiento. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Acaban de aprobarlo al instante. Pensá en tu negocio. Pensá en tu familia. Pensá siempre en grande. Pensá en macro. Acá cuidamos los niños de 45 días de edad hasta los 3 años. No tan solo en el aspecto físico, en el aspecto psíquico, sino también alimentario. Además de cuidar a los niños, se le da la posibilidad que los papás puedan estudiar, trabajar, es decir, dedicar un tiempo a ir creciendo y fortaleciendo la familia. Es muy importante los primeros años de vida, el acompañamiento, el seguimiento, y el que necesite algún tipo de tratamiento, las maestras van a detectar ese niño. Tradiloj cuenta con más de 40 años de experiencia brindando soluciones efectivas e innovadoras en logística y transporte. Nuestros servicios de almacenamiento en más de 20 sucursales, en mercadería general, peligrosa química y minería, entre otras. Contamos con una amplia flota de transporte a nivel nacional e internacional. En Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile y Perú. Tradiloj, más de 40 años de experiencia. Sigamos construyendo. Graciela Gutiérrez, intendente, 2023. Aldo Salomón, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Miguel Acevedo, vicegobernador. Tucumán para la victoria. Lista 821. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menúes artesanales para disfrutar diariamente.
También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o hacé tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Tiene experiencia de haber gestionado dos periodos en su ciudad. Desde la legislatura, trabajaremos con la experiencia de la gestión para proponer leyes e iniciativas que mejoren la vida y el futuro de todos los tucumanos. Jorge Leal, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Miguel Acevedo, vicegobernador. Frente de Todos por Tucumán. Lista oficial 830. El 14 de mayo elegimos a quien tiene una planificación para Yerbabuena y capacidad para gestionarla. Elegimos a Marcelo Albaca, intendente, Frente de Todos por Tucumán. Buenos Aires siempre te espera. Orellana con la gente, siempre está presente. Soy José Orellana, uno de los mellizos, hombre del interior. Juntos vamos a la legislatura este 11 de junio. Nosotros contamos con ustedes, ustedes pueden contar con nosotros. Somos lo que estuvimos, estamos y seguiremos estando con ustedes. José Mellizo Orellana, legislador. Partido Tucumán Innovador. Lista 493. Osvaldo Jaldo, gobernador. Miguel Acevedo, vicegobernador. Juan Mansur, conducción. Orellana con la gente, siempre está presente. Hoy es realidad, un sueño anhelado por todos nuestros compañeros y compañeras. Hoy podemos decir que ATE Tucumán tiene su propio camping, con mucho esfuerzo y sacrificio de esta conducción. Para todos nuestros afiliados de toda la provincia, Marcelo Sánchez, secretario general y consejo directivo provincial. Quiero ser el próximo intendente de Yerbabuena. Mi compromiso es con ustedes. Construiremos una ciudad próspera donde todos podamos vivir dignamente y disfrutar de las oportunidades que merecemos. Juan Casañas, la mejor elección para Yerbabuena. Viví todo el deporte en el Club Central Córdoba. Informes al 3815-3590-00. Email clubcentralcórdoba@gmail.com o visita nuestra página cctucumán.ar. Club Central Córdoba, el club de los grandes eventos. Hay un clamor de la gente, que todos los que estafaron a la Argentina, los que estafaron a Tucumán, los que nos están robando la familia, los que nos están expulsando los hijos para que se vayan afuera, tengan fe que viene otros vientos de cambio. Y ese clamor lo vamos a hacer realidad desde Junto por el Cambio. Acá con la interventora del Instituto de Vivienda, la arquitecta Nora Beloni, recorriendo este emprendimiento conocido como Manantial Sur, de 2.500 viviendas, que se inició en el año 2012
y después de varios años de ejecución, bueno, después se paralizó la obra durante el gobierno anterior, como tantas obras en todo el país, y desde este gobierno, que se mera por construir, no por paralizar, a través del programa Reconstruir, se está financiando al Instituto de Vivienda para que pueda terminar, y está terminando, un total de 952 viviendas que habían quedado paralizadas. Ya se ha entregado una buena cantidad de viviendas que se las ha podido terminar y todavía quedan unas 300 por terminar. Empezá tu carrera universitaria. Elegí la modalidad que se adapta a tus necesidades. Estudiá en la Universidad de San Pablo T. Inscripciones en www.uspt.edu.ar. Porque más que estar, es compartir. Más que oír, es escuchar. Más que hablar, es compensar. Más que prometer, es actuar, es trabajar. Es seguir construyendo un futuro mejor, con compromiso y honestidad. Es con cada vecino de Monteros. Es juntos. Panchito Serra, intendente. Tiene sabor, tiene frescura. Lo único que no tiene la nueva Seco es azúcar. Es Seco, sin azúcares. Sin azúcares. Pero con todo el sabor. Probala, te va a encantar. Todo es política, todo lo relacionado con la vida en común es política. Decidí acompañar a las mujeres tafiseñas a través de la red de mujeres. También lo vengo haciendo hace un tiempo al servicio de los abuelos y abuelas de mi ciudad. ¿Cómo no dedicarme a la política si en definitiva la política es estar al servicio de los demás y es lo que vengo haciendo hace mucho tiempo? Soy Alejandra Rodríguez y defiendo la política como una práctica de servicio. Alejandra Rodríguez, intendenta de Tafí Viejo. Tenemos futuro. Soy Roberto Tigre Moreno. Durante mis dos mandatos como intendente de Trancas, he realizado obras que cambiaron la vida a la gente. Quiero ser legislador para todos mis hermanos tucumanos. Quiero llevar el exitoso modelo tranqueño a todo el este tucumano. Soy Roberto Moreno, un tigre que va a defender tu voto y tus derechos en la legislatura. Antonio Moreno, intendente. Jorge Leal, Roberto Tigre Moreno, legisladores. Osvaldo Jaldo, gobernador. Miguel Acevedo, vicegobernador. Lista 830, lista oficial. Frente de todos, por Tucumán. La lucha contra el narcomenudeo la vamos a dar, la vamos a profundizar. Como gobierno de la provincia hemos tomado la decisión de implementar la ley, hemos formado la Comisión Interpoderes, ya estamos con toda nuestra fuerza de seguridad en la calle trabajando y en menos de 90 días hemos secuestrado cantidades importantes de sustancias tóxicas, hemos secuestrado importante cantidad de armas, algunos calibres, armas de guerra en la provincia de Tucumán y también hemos encarcelado más de 250 delincuentes en menos de 90 días que vendían y traficaban droga en los diferentes barrios de San Miguel de Tucumán y en cada uno de los lugares del interior de la provincia. Es decir, que en 90 días la ley de narcomenudeo empezó a poner en orden algo que antes, por diferentes motivos, nadie lo atendía. Había una necesidad que salga una ley como esta y había una necesidad que haya funcionarios que tomen la decisión como nosotros la hemos tomado. Estamos en la recta final de Todo Pasa, gracias a todos nuestros queridos televidentes que nos escriben, nos acompañan. Un tema tremendo el de hoy. Ley de narco menudeo versus
votos, no, droga por votos. Bueno, el tema del día, y por eso hemos invitado también a los candidatos que nos van a representar, si es que ustedes que están del otro lado los eligen con sus votos, al contador Cristian Abel y a la contadora Valeria Amaya. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Laura. Gracias bueno, por la invitación. El Partido de Justicia Social. Así es. ¿Sí? Acompañando al doctor Walter Berarducci como candidato a legislador, al profesor Carlos Arnedo. Bueno, militando ustedes como siempre, en los barrios, casa por casa. ¿Más propuestas para este 11? Digo, porque se suspendieron las elecciones el 14, tienen más tiempo para crear ideas. Y las propuestas, digamos, siguen siendo las mismas, porque lo importante, digamos, es el objetivo central que tenemos, que es trabajar con la transparencia, con leyes que den transparencia en el uso, sobre todo, de los recursos, ¿no?, del Estado, de los recursos de los vecinos. Y también este tema, que es un tema muy importante, ¿no? O sea, llegar a coaccionar la voluntad de una persona dándole drogas. La verdad que es gravísimo, es gravísimo. El tema contador usted ya lo había mencionado en alguna visita. Sí, lo mencioné acá y en varias oportunidades, porque esto no es el otro día escuchaba que le pedían a Roberto Sánchez que presente pruebas de lo que decía. Y creo que si te pones a googlear, buscar las redes, tenés demasiadas pruebas. Esto hace muchos años se hizo. No es de ahora. No, esto viene es de larga data. Yo no sé si la elección de 2015, si no me equivoco, se hizo viral. La entrega en Barrio La Costanera, acá en la capital, donde por supuesto se le protegía la identidad de la persona, pero mostraban claro. Los mismos chicos que recibían que le habían entregado votos, le habían entregado dosis. Inclusive se le retenían los DNI. Totalmente. En distintos municipios. Sí, sí. Totalmente. Y bueno, esto es, como siempre lo digo, es la complicidad, la connivencia que hay, porque primero lo que te decía, a ver, Sánchez dice algo que es conocido, que se viene dando hace mucho tiempo y le piden la justicia, que es quien debería trabajar buscando las pruebas, porque para eso está la justicia, para que investigue, y no él, ¿no? Porque no es el acusado. De todas maneras, el problema de fondo que viene acá dándose en esta provincia es justamente que no se investiga, que no se aplica. La ley de narcomenudeo estuvo muchísimo tiempo sin poder adherir la provincia de Tucumán desde el gobierno de Alperovich, que podríamos haber adherido, claro. Pero no quisieron hacerse cargo de esta problemática, de poder desfederalizar el crimen federal, que es el tema del narcotráfico, ¿no? O sea, poder la provincia accionar sobre las personas que comercian drogas acá en la provincia. Y como recién le escuchaba a otra compañera, Sandra, y lo planteé yo en otras oportunidades, es a vos populis, a dónde se vende, se sabe a dónde venden droga, no se acciona contra los que venden droga. ¿Creen que tienen miedo para denunciar? Sí, no sí, pasa sí, capital, si hay sí hay algo de miedo, pero ya no sé qué metodología, no saben qué metodología usar para llevar de una u de otra manera votos, a que voten y a perpetuarse en el poder. Esto es lo significativo y esto es lo que hay que tiene que ser trabajar, y un llamado de atención para todos, para la justicia, para todos, porque realmente es lastimoso. No se puede llegar a esto, a este tipo de metodología, para lograr y conseguir un voto y perpetuarse en el poder. Yo creo que ya la comunidad tucumana tiene que decirle de una vez por todas basta y terminar con esto. Yo creo que estos aires de cambio son los que hoy con Roberto Sánchez, con Germán y con Beatriz se tienen que dar de una vez por todas en nuestra provincia. Están recibiendo mucho apoyo a nivel nacional. Inclusive ayer estuvo la exgobernadora María Eugenia Vidal. ¿Cómo ven esto ustedes? Y creo que se respira aire de cambio desde Nación hasta el último pueblo de la provincia de Tucumán. Para nosotros es importante, ¿no?, el apoyo de ellos y también sentirnos acompañados, porque cuando sean gobierno también la provincia y el municipio reciban ese espaldarazo que uno necesita, ¿no? Los cambios tienen que ser profundos, tienen que ser cambios que realmente, reciente decía acá Cristian, perpetuarse en el poder. Ni siquiera los legisladores, los funcionarios se hacen la rinoscopía
para demostrar que no son consumidores de droga. O sea, hay una ley, no la cumple, no se sanciona. Te digo más, compañero, el único legislador que se hace la rinoscopía anualmente es Walter Berarducci. El doctor Walter. No, y nosotros también, como funcionarios municipales, lo hicimos. En el primer mandato de Germán, hemos hecho todos los funcionarios municipales, hicimos la rinoscopía, hicimos todos los análisis y fueron presentados. Hay que gobernar con la ejemplaridad. ¿Cree que ese va a ser uno también de los proyectos que llevaría la legislatura usted siendo electa? Totalmente, pero la ley existe. La ley. O sea, la idea es que exista la sanción. O sea, si hay un legislador, un concejal, un funcionario del Estado que no se practique este estudio, que no lo presente anualmente, que tenga la sanción correspondiente, ser removido del cargo, que corra lista, que se lo suspenda, que se le suspenda el sueldo, algo. Hay que dar ejemplaridad. No podemos ser gobernantes y estar vinculados a la droga como consumidores y mucho menos como vendedores. Y mucho menos esto de chantajear a una persona que tiene su voluntad coaccionada. O sea, ya la persona que consume no decide no por sí sola. Y si yo voy a un adicto y le doy droga para que me vote, entonces ya es demasiado, me parece, ¿no? Ya es mucha la bajeza que hay. Ya eso ya es... Contador, candidato de la lista 008. No, 808. 808. Ahora tiene problemas con el número 808. 808. ¿Cuáles son sus propuestas? Y bueno, lo que planteaba Valeria recién es, estamos apuntando a lo que es la transparencia, al tema del acceso a la información pública, a la modernización del Estado municipal, a ampliar lo que es el presupuesto participativo, que si bien existe hoy como ordenanza en el municipio, hay que darle todo un viso de aplicatividad, que se pueda hacerla y hacerla más significativa, donde sea mayor la influencia que tenga el vecino sobre el presupuesto. Bueno, ¿qué les piden en sí, contador? Sí, sí, te escucho. No, te decía que también con Cristian, Carlos y Cristian, presentan la profundización del trabajo de la separación de la basura, ¿no? Y te cuento lo que me pasó hoy, Laura. Yo vivo en Villa Amalia, tengo un barrio muy cercano, y fui a levantar la basura, como hacemos diariamente, y una persona que es acumulador, que nosotros siempre levantamos la basura, le dijo, no, no la levantes porque a mí me pagan para que yo tire basura a la calle. Y se está generando esto, ¿no? Ese hábito. Distintas cuadrillas, esto ya es una cuestión, ya adrede, ya es política, que se están generando basurales a cielo abierto, que lo hacen cuadrillas del oficialismo para que salga la doctora Chala a decir que va a limpiar una ciudad sucia cuando ellos están generando la basura. Permitime que te comente de mis propuestas. Sí, nosotros, desde la legislatura, sobre todo lo que vamos a trabajar, te decía, en el sentido de lo que es la transparencia y el mejor uso de los recursos, el tema de poder promover la instalación de industrias y que las empresas puedan sentirse contenidas en esta provincia, que puedan tener un alivio fiscal, promover y la baja de impuestos, la eliminación de impuestos y también, digamos, darle todas las condiciones para que quieran invertir en Tucumán, para que nuestros jóvenes no se vayan de la provincia. El tema de adicciones puntualmente, que creo que te lo comenté en otra oportunidad, es crear centros de atención para mujeres que no lo hay en la provincia. Y sobre todo, afianzar el trabajo de la seguridad, la educación y la salud. Y la seguridad va de la mano con el tema del narcotráfico. Entonces, la ley de narcomenudeo, que ya estamos adheridos, bueno, a ver, ponerla en práctica y realmente meter preso a los que están contaminando y matando a los jóvenes de la provincia, ¿no? La doctora Sandra Manzone decía que la iba a pedir, llegando a ser funcionaria, elegida el 11, iba a pedir la derogación. De la ley. Hay distintas posturas, ¿no? Claro. Hay distintas posturas, es una responsabilidad muy grande, muy grande. Trabajarla de otra forma. Es una responsabilidad muy grande, pero es necesaria, porque nosotros, si bien es un crimen federal, es un delito federal, ya se avanzó sobre la ley de narcomenudeo, teniendo fiscalía, teniendo juzgados que se aboquen al tema. Lo que hay que hacer, Laura, es que las leyes se cumplan, que existan sanciones reales. Se presentó a la legislatura que lo presentó. Que se ponga en la práctica realmente, o sea, que se ejecuten realmente las leyes y no que queden en la vitrina que tenemos leyes. Exacto.
que están y no se cumplen. Eso es lo que pasa. Sí, sin duda que todas las leyes pueden ser perfectibles, pueden ser mejorables. Claro. Pero primero lo que hay que pedir, lo que nos piden todos los ciudadanos, es que se cumplan. Que se cumplan. Se cumplan las normas y que se cumplan las leyes. No. En este Tucumán no se cumplen ni las normas ni las leyes. Y no podemos mirar al costado. Así es. Tienen que seguir recorriendo los barrios ahora, ¿no? Hicieron un... Sí. Ahora, sí, ahora tenemos un té y tenemos una entrega de alarma. Un té en Ciudadela y una entrega de alarma. Barrio El Bosque. Barrio El Bosque. Lista 808. Ahí está. Ahí está. La contadora Valeria Maya, candidata a legisladora, y el contador Cristian Abel, candidato a concejal aquí en la provincia de Tucumán. Los esperamos la próxima semana ya para hacer el cierre de lo que van a ser estas elecciones. Gracias a todos los que están del otro lado. Nosotros llegamos al final. Sin tiempo nos hemos quedado. El agradecimiento para todos nuestros queridos auspiciantes. Un beso para Puesta Rosa, que todos los días está ahí acompañándonos. Gracias por elegirnos. ¿Tenemos la placa de Puesta Rosa? No, no tenemos, porque son las 18 en punto. Marca el reloj. Nos vamos. Besitos para todos. Chau, chau.